Blockchain es una tecnología que despierta pasiones. Entrevisté en la radio en mi programa en el año 2018 a una persona que me dijo: Yo nunca he visto nada que levante tantas pasiones como blockchain. Nunca he visto nada. ¿no? Este dibujo que estáis viendo aquí, ¿estáis viendo todos una pantalla? ¿Se veis la pantalla? Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues ya no voy a molestar más. Mirad. Webinar Blockchain y Enbit. Este dibujo no está cogido aleatoriamente. Estáis viendo que esto es una cadena y entonces si veis cada eslabón, si veis cada eslabón se mete en el siguiente. Cada eslabón se mete en el siguiente. O sea, aparte de ser una cadena al uso, te llamo la atención sobre una cosa. Cada eslabón penetra en el siguiente, ¿no? Y te quiero contar algo sobre el aceite de oliva. El aceite de oliva ocurre que Italia, que es el mayor vendedor de aceite de oliva, no produce tanto aceite como vende. Y España le ocurre al revés, no produce bastante más de lo que vende. Y entonces tiene que buscar a vendedores a los que transmitir su aceite, como por ejemplo de óleo. De óleo es el mayor vendedor del mundo y la almacena española no produce. Y bueno, pues imagínate. Que el italiano le dice al español: Bueno, yo te voy a comprar a ti si tú me demuestras que tu aceite es dobe. Dobe es el mejor aceite que hay, denominación de origen, virgen extra. Y el español dice: Oye, bien, yo te lo quiero vender, pero cómo te demuestro yo? ¿Cómo te demuestro en qué lugar tengo los olivos, cómo abono, en qué condiciones atmosféricas han estado los olivos mientras avanzaban con la aceituna, el tractorio? ¿Cómo te demuestro yo todo esto, no? ¿Y cómo lo demostramos todo esto? Pues inventando un método que sea capaz de forma confiable y trazable de recoger todo el ciclo de la aceituna. Mira, como te he dicho que te voy a contar cosas de la aceituna, te las voy a contar. Más o menos, dependiendo del terreno, de febrero a abril hay unos 60 días donde se prepara el campo y se preparan los olivos. A continuación... De abril a octubre, diciembre, dependiendo de la zona, 240 días, se trabaja con los olivos, se les cuida, se les mantiene, se les fertiliza, se les riega. Si hay alguna plaga, se, se evita la plaga, eh, se les cuida. Y luego tenemos aproximadamente un trabajo que dura unos 14 días, 3 semanas, que es recolectar, prensar y envasar el olivo, el aceite, ¿no? Y de esa manera se nos va el año. Total. 365 días de media. Mirad, ¿qué se hace con doleo y qué hacemos los españoles con doleo? Pues lo primero es que para cada uno de los 365 días, y te pido por favor que me sigas con esto, que me sigas con esto, porque es importante, vamos a inventarnos tú y yo blockchain. Imagina que para cada día de esos 365 días del de, eh, ciclo de la aceituna y del aceite, tenemos un documento, un fichero. Imagínate un documento Word o imagínate un JSON. Y en cada documento voy a meter el historial de cada día. Voy a llevar su diario. Te pongo un ejemplo. El día 1 hago una fotografía satélite del campo. Meto coordenadas GPS. El contrato de poda de los olivos, que para eso es el primer día. Una fotografía del campo de hoy, antes y después, la fotografía satélite. Firma el podador. Porque además de poner el contrato, va a firmar el poblador. Y siempre meto día a día la temperatura, la humedad, las condiciones atmosféricas, las condiciones de la tierra. Cada día. El día 83, por ejemplo, meto el contrato de tractoreo, las fotografías del terreno y de nuevo siempre la temperatura, humedad, condiciones atmosféricas. Tú te vas imaginando ya que en un fichero que hay para cada día, 365 días, voy a meter esta información y luego hasta el último día es la salida del transporte con aceite envasado. ¿Qué origen y qué destino? ¿Qué compañía va a transportar el albarán? Y todo eso lo voy metiendo en esos históricos. Imagínatelo. Imagínate que además cada día decido cerrar con una clave, eh, encriptar. Cada fichero correspondiente a cada día, cada documento doc, cada JSON. Y yo, al primer día, tengo una clave del día anterior vacía, tengo todos los datos del día y una clave que me cierra, porque voy a aplicar un algoritmo a toda la información que contiene el fichero del primer día y le pongo una clave. Bueno, y mañana, en el día siguiente, en el día dos, voy metiendo todos los acontecimientos del día. Meto la clave del día anterior y meto la clave de hoy. Y así voy haciendo cada día. Hasta el último día, que lo que tiene es todos los acontecimientos de ese día, la clave del día anterior y la clave correspondiente al mismo día, que engloba la clave del día anterior. Mira, la clave del día 365 engloba todos los movimientos del día 365 y la clave del día 364. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo con esto es que no se puede variar la información que hay dentro de los días. Porque como alguien varíe esa información, las claves y todas las que van a continuación van a cambiar. Porque yo voy a definir un sistema donde voy a meter a todos. Voy a meter al transportista, voy a meter al olivarero, al tractorista, los de los fitosanitarios, al del dron o la fotosatélite, todos van a participar en el sistema y todos van a tener Toda la información día a día, día a día, día a día, todos la van a tener y todos la van a compartir. Imagínate que además de eso, yo creo algo que permite que se consulten los días y que cada uno de los miembros pueda consultar lo que va pasando en cada uno de los días. Tengo a todo el mundo involucrado y a alguna herramienta que me permite ver qué es lo que pasa cada día. Mira. De esa manera tengo un histórico de operaciones trazable. Es trazable el sistema. Tengo información del histórico. Si ponemos una clave del día anterior más toda la información del día de hoy y todo eso lo cierro con una clave para hoy, tengo un sistema que es inviolable. Luego me puedes preguntar si quieres. Si lo pongo a disposición de todos los participantes, lo convierto en confiable. Con un sistema de verificación, lo voy a convertir en confiable al cuadrado. Y con un sistema de consulta lo voy a convertir en confiable, en confiable al cubo. ¿Qué es lo que tengo con esto? Blockchain. Yo me acabo de inventar blockchain. Si esto lo hemos entendido, ya es suficiente. Déjame que te cuente un secreto. Sé blockchain y he asistido a eventos de blockchain, el último hace ni siquiera un mes, y he conseguido no enterarme. ¿Te lo puedes creer? Porque blockchain es muy fácil, es esta la filosofía. Bueno, pues ahora voy a contarte algo de exposición de motivos e historia de blockchain. Blockchain forma parte de la tecnología de transformación digital. Transformación digital es son varios vectores, es un plan trazado que me va a convertir a la empresa en algo. A disposición, la empresa o el organismo público a disposición de los clientes, cómo y cuando los necesito, cuando los necesitan. ¿no? Y todo eso se apoya en muchas tecnologías, en ciberseguridad, en robótica, en herramientas de colaboración, en business intelligence, en gobierno del dato, en nube, IOT, cosas que seguro que te suenan. Y una de las piezas es blockchain. Una de las piezas es blockchain, que lo que nos va a dar es seguridad. Y trazabilidad al sistema que tengamos. Y este es el origen de blockchain. ¿A alguien se le ocurrió decir, oye, eh, normalmente un organismo central o un tercero confiable, donde tú llevas el registro de operaciones, da fe de lo que tiene cada uno de los que participan en un sistema. Si, con, si conoces, por ejemplo, Iberclear, que es el registro de operaciones de valores español, sabrás que ahí están todas las operaciones. De compra y de venta de valores. Y que el propio Iberclear da fe de que todo lo que figura allí es correcto. Si hablamos de movimiento de divisas, pues Reuter con su Dilin 3000 tiene el registro de operaciones de divisas que se hacen, ¿no? Y alguien piensa, oye, ¿y por qué no hacemos un sistema de registro sin necesidad de un organismo, de un organismo que dé fe? ¿Por qué no hacemos un sistema de registro? que garantice lo que tiene cada uno y que garantice que el dinero y el bien se cruzan. Y esto es lo que da eh, lugar a blockchain, porque blockchain es esto. Primero te tengo que decir que es una metodología, no es Bitcoin, no es una tecnología, es una metodología de hacer registro de operaciones y tú puedes elegir la tecnología que va a soportar el sistema. Hay muchas tecnologías que, que soportan blockchain. Cuando acabemos esta, esta, este webinar, te puedes descargar metodologías que son open source y tecnologías que son open source. ¿no? Blockchain es un protocolo, es una forma de hacer registro de operaciones, es un libro de contabilidad distribuido y encriptado. ¿Te acuerdas que cuando antes te enseñaba lo del aceite, te decía, eh, toda la información de cada día está a disposición de todos los participantes? Es un libro de contabilidad distribuido entre los ordenadores de todos los participantes y encriptado. Permite a cada operador de la red, de momento tú y yo solamente conocemos estos operadores, el del fitosanitario, el del aceite el transportista, ¿vale? que cada uno tenga en sus ordenadores toda la información sin tener que confiar entre ellos, porque todos tienen la misma información. Y si alguno cambia la información y alguno quiere hacer uso de esa información, todos los demás lo van a detectar. Permite hacer trazabilidad de operaciones. El bien suele ser inmaterial, el bien del que hace referencia blockchain. El bien está tokenizado. Por cierto, tokenizado es una frase, una palabra que es tokenizado. A ver, ¿qué es eso de tokenizado? Tokenizado, eh, tú sabes cuando íbamos a los coches de choque que tú comprabas una ficha de plástico por un euro, por dos euros, en mi caso por diez pesetas, pues esa ficha de plástico en inglés se dice token. Tú vas al de los coches de choque de Londres y le dices dame un token y te da una ficha de esas, ¿no? Y qué es la representación de una cantidad de dinero que tú has pagado para poder hacer uso de tu coche de choque. Y te voy a dar algunas claves sobre la historia de blockchain. No podemos aquí profundizar mucho porque tenemos un problema de tiempo, pero quiero que te quedes con algunas claves y quiero que tú las investigues. ¿no? En 1991. Ya empezó la primera sensibilidad al respecto de blockchain. Un registro era un bloque. En un día solamente podía meter el registro de una operación. Pero alguien, cuando pensó que había que encriptar, eh, dijo, bueno, y introdujo los árboles de Merkle. Los árboles de Merkle lo que hacen es que de mucha información van subiendo hacia arriba en forma de árbol y van convirtiendo mucha información cada vez en menos cada vez en menos cada vez en menos hasta que llegan a la punta del árbol y resulta que por ejemplo 64 posiciones representan de forma inequívoca hasta el Quijote en el registros ya daban lugar a un bloque en el año 2004 se definieron las pruebas de trabajo las pruebas de trabajo consiste en que cuando tú cierras un bloque de una manera que todos los participantes han acordado, demuestras que el bloque queda cerrado. En el 2008, Satoshi Nakamoto, que es este señor de aquí, que es el, in el inventor de Bitcoin, porque quien sí utiliza por primera vez este tipo de metodología de registro de operaciones es Bitcoin, Satoshi Nakamoto que eh, eh, escribe el libro blanco de Bitcoin Blockchain y define lo que es hoy eh, Bitcoin y Blockchain. Hay dudas sobre la existencia de él. Eh, hay quien dice, no existe porque si existiera ya habría dado conferencias, pero yo, me yo tiendo a pensar que podría ser un grupo que elige una cabeza y que y que es la que maneja todo este sistema de Bitcoin y de blockchain. Bueno, el primer eh, Bitcoin nace el 3 de enero del año 2009. Ya empieza a trabajarse con Bitcoin. Como no valía mucho, eh, la recompensa que recibe el primer minero por cerrar ese bloque, porque los mineros son unos señores que garantizan la seguridad del sistema, le dieron una recompensa de 50 Bitcoins. Y fíjate, el 12 de enero ya se hace la primera operación con Bitcoin. Le dicen a un señor que se llama Hal Finey, oye Hal, ¿por qué no compras dos pizzas del Papa Jones? ¿Y, y, bueno, ¿y qué me vais a dar? Y dice, bueno, pues te vamos a dar 10.000 bitco 10, Bitcoins, te vamos a dar, ¿no? Y él acepta comprar dos pizzas del Papa John's, que más o menos vienen a ser unos 30 euros. Y le dan 10.000 bitcoins. Si él este día, más o menos fue el 20 de enero, eh, hubiera conservado sus 10.000 bitcoins, hoy, te, hoy tendría 502 millones de euros. El 6 de agosto se vulnera el sistema de, de bitcoin. Eh, ya hay en el 2011 alguna asociación sin ánimos de lucro que acepta bitcoin de forma para, para poder pagar. Y vamos a otro hito importante con, bit, con, con Bitcoin, con blockchain. La escisión hacia otra moneda eh, virtual que se llama Ethereum, porque Vitalik Buterin, que es el que inventa Ethereum, quiere introducir el sistema de contratos inteligentes dentro de blockchain, pero no se lo permiten. Y él dice, pues voy a crear mi blockchain. Y voy a crear los contratos inteligentes. Y los contratos inteligentes es información que está dentro de los bloques, que cuando esa, esa información se da eh, la circunstancia de que es cierta, se ejecuta algo. Sube, por ejemplo, el IPC de un valor y sube el contrato de alquiler de una casa. Aparece Hyperledger en el año 2015. Eh, en el 2016 a una casa de, de, de cambios que se llama Bitfinex, le roban cerca de 60 millones de dólares de la época, alguien hackea eh, blockchain, pero cada vez blockchain se va, estar, se va haciendo más robusto. En IBM, IBM entra en hiperlayer en el año 2017, en el 2018 el Banco de Santander y a continuación el BBVA empiezan a operar con divisas, en el 2019 esto empieza a crecer mucho y os tengo que decir o te tengo que decir que eh, hay muchas empresas que ya están operando con blockchain. Ya no te hablo de Bitcoin, te hablo de, de blockchain. Este año 2021 eh, se está discutiendo sobre si, eh, si el carnet de vacunación de COVID-19 eh, se va a hacer con blockchain. Tendría mucho, mucho sentido. Y Europa está apoyando con dinero a el desarrollo de blockchain. ¿Y por qué? Porque es un sistema de registro que estandariza la forma de registrar para todo el mundo y a todo el mundo le va pareciendo bien. ¿no? Te voy a contar un poco cómo es el funcionamiento por dentro. Mira, en un sistema de blockchain, ya no te hablo de Bitcoin, ¿eh? de blockchain hay dos tipos de, particip de, de participantes: los usuarios y los mineros. Estos son los nombres que el mercado da para los participantes: usuarios y mineros. Pero fíjate que yo quiero darle otro nombre, el de negociador y el de guardián, porque lo vamos a entender mejor. Usuario minero, negociador, guardián. Bien, en el sistema, cada uno tiene en su ordenador toda la historia de esos bloques. Cada bloque contiene eh, una información de operaciones. Y entonces, hay gente que negocia, como por ejemplo este que te estoy señalando con mi... Eh, con mi láser, este que negocia también, y luego hay otros que son los mineros o los guardianes que velan por la integridad que está en todos los ordenadores y consiguen cerrar cada uno de estos bloques por el mecanismo que se haya definido entre todos. Mira, voy a hacer ahora una lupa en esto que pone bloque G, bloque 1, blo bloque 2, bloque 3, 4 hasta bloque actual para ver cómo es por dentro esto. Mira, el primer bloque se llama bloque génesis o bloque cero. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Número de transacciones que se han hecho. Cuando yo voy a cerrar este primer bloque, la clave anterior tiene que ser cero porque no hay clave anterior. Le pongo un timestamp del momento en el que cierro ese bloque y busco un algoritmo. Que me cierre ese bloque porque ese algoritmo va a cumplir una condición de toda la información que viene en este bloque. Llego al día siguiente y lo primero que hago en el nuevo bloque, en, la nueva opera en el nuevo bloque de operaciones, es que me llevo el hash del bloque anterior. Meto todas las transacciones, cierro y meto un bloque que incorpora también eh, la clave del día anterior. Y así cada uno de los días hasta llegar al último, ¿no? Y hasta llegar al último. De esa manera, yo voy teniendo en cada bloque el hash o clave del bloque anterior, todas las transacciones, el momento en el que lo cierro y un, una clave que representa a toda la información que hay en el bloque. Si hay un cambio, se descuadra todo el sistema y los guardianes o mineros lo van a detectar enseguida. Te explico cómo es un bloque por dentro. Ahora ya voy a entrar al bloque por dentro. Tiene la cabecera, que es el hash del bloque anterior. Esto ya lo hemos repetido. Un número de transacciones. Y al final tiene la clave y el timestamp que cierra todo el bloque. Es importante que recordemos que hay algo que se llama prueba de trabajo. Y es el procedimiento por el cual yo demuestro a... Todos los participantes que cierro un bloque porque se da una condición. Eh, hay varios tipos de redes blockchain. Las públicas, cuyo acceso es libre. Ahí está Bitcoin, ahí está Ethereum, ahí está Dash, Monero. Hoy hay 20.000 monedas virtuales, por ejemplo. Cuando yo conté la primera vez blockchain en el año 2018, Dije, hay 1.500 monedas virtuales. 2018, 1.500. 2021, 20.000. Hay claves privadas que hay una organización por detrás. Y aquí ya no tenemos el problema que tenemos con, por ejemplo, eh, Bitcoin. Y es que hay que demostrar con una prueba de trabajo que cierro el bloque. El problema de Bitcoin es este. Mira, para cerrar un bloque se consume tanta electricidad como un Tesla consume para ir de Madrid a Moscú. La electricidad que consume solamente Bitcoin en el mundo es equivalente a la que consume a la toda la energía que consume Dinamarca o toda la energía que consume Nigeria. Ya está bien, ¿eh? Cuando hablamos de claves privadas de organizaciones privadas como los ejemplos que te voy a contar a continuación, las pruebas de concepto no son así, las pruebas de trabajo son algoritmos de consenso que han definido los participantes y no consumen esta cantidad de energía ni muchísimo menos. Hay organizaciones que la cantidad de energía que consumen al año son el equivalente a 4 euros al año, nada más. Eh, quiero que quedes con algún nombre y que te lo aprendas. Hyperledger, corda. Quorum, Ripple. Son organizaciones cerradas. ¿no? Y ahora voy a contarte algunos casos de uso blockchain. Y te voy a contar el primero, que es eh, el primero importante, el primero que define muy bien eh, qué es blockchain. Y es un proyecto que lanza Carrefour en el año 2018 con el pollo de Auvernia. El pollo de Auvernia es una delicatessen que tiene Francia y además es tan importante este pollo, fíjate que Napoleón, eh, cuando decidió que el emblema de Francia iba a ser el águila, dudó con el pollo de Auvernia. Y lo que, pretende, lo que pretende, este, pretende este proyecto de Carrefour es hacer tra trazabilidad desde el nacimiento hasta que pone el pollo en el lineal de una gran superficie de Carrefour, lógicamente. ¿no? Eh, utiliza Hyperledger y entonces hay Smart Contract dentro. Entonces... Cuando se demuestra que el transportista ha transportado el pollo, se le paga automáticamente. Cuando se demuestra que el veterinario ha visitado a los pollos, se hace pago automático al veterinario. Cuando el veterinario asiste al nacimiento, lo mismo. Cuando a la granja va comida y se demuestra que va eh, la comida que van a consumir los pollos, se le paga al proveedor de la comida. ¿no? Y entonces... Siempre que yo hablo del cliente o del ciudadano, hablo del jefe, porque me gusta esta denominación que hace Mercadona. Mercadona cuando habla de cliente o habla de ciudadano dice el jefe, ¿no? El cliente, el jefe, con su ordenador puede comprobar en el lineal de Carrefour toda la historia del pollo. Y esto se consigue con blockchain. ¿Cómo lo hizo Carrefour? Con la tecnología de IBM descargó el software que es gratis a una nube y se adaptó, se enlazó con otras tecnologías que tenía Carrefour, enlazó con SAP y incorporó Smart Contrast a todo el proceso. El equipo de trabajo fueron aproximadamente unas siete personas, eh, un año entero, un equipo de coordinación un equipo de IBM expertos en su tecnología, equipo de desarrollo Carrefour, y como participa toda la cadena de valor eh, del pollo, todo el que participa en el cuidado del pollo, todas estas personas. ¿no? Entonces se construyó un portal, se enlazó con SAP, se enlazó con la cadena de compras de Carrefour, se incorporó a todo el sistema un código QR para que el jefe y los clientes pudieran eh, comprobar. El historial del pollo que estaba comprando y participó, y participó también el departamento de legal. Decirte que el equipo de trabajo que participó en todo esto son los habituales que te puedes imaginar: usuarios, operadores, técnicos, pero aparecieron nuevos, ¿qué es esto que te pinto en verde? Nuevos participantes, ¿no? como por ejemplo los registradores de las operaciones, los mineros que cerraban la operación sin ese procedimiento costoso de Bitcoin. Y este es otro caso, otro caso de uso, trazabilidad del proceso productivo de la cooperativa. Y este es el que yo conozco, que te he contado al principio, porque este es el proyecto en el que, en el que participé yo. Y es dar eh, trazabilidad a todo el proceso productivo, desde que yo preparo el campo hasta que salen las botellas envasadas eh, al mercado de aceite mediante blockchain. Pues aquí incorporamos blockchain eh, a toda la cadena de compras, a toda la cadena de producción y logística, y se pusieron esas pantallas a disposición de todos los participantes, incluidos Doleo, para que pudiera ver lo que estaba pasando cada día de forma trazable y segura. En finanzas. Hay una operativa interesante ya con blockchain. Más de un tercio de los grandes bancos del mundo, mira, esto ya no es una moda. Cuando más de un tercio de los bancos más grandes del mundo usan Ripple para mover eh, divisas eh, y ya no están usando, por ejemplo, Swift, que los bancarios sabréis que es el sistema de mensajería para comunicarse entre los bancos, ya están utilizando más de un tercio eh, Ripple para movimiento de divisas. Que se hacen rabioso tiempo real, ¿eh? o sea, chascando dedos. ¿no? También están haciendo gestión de préstamos, control de remesas, gestión de préstamos a empresas, lo está haciendo ya Santander y BBVA. El mercado de valores. Nasdaq utiliza la tecnología blockchain y la, metod lo, la, la metodología blockchain para eh, guardar las operaciones de valores que se hacen en el, en el Nasdaq. Esto ya no es una moda. Te invito a que investigues un poco a Kirsty Kaljulait, que es la presidenta de Estonia. Está inmersa en un proyecto que se llama Big Nation eh, y es los registros que se hacen en la administración pública de nacimientos, de funciones, matrimonios, divorcios, eh, eh, votaciones, registro de la propiedad, lo están haciendo con blockchain. También están utilizando esta metodología, el catastro personas, Suecia, México, Brasil, gobiernos como Georgia y Dubái que lo necesitan para dar transparencia, ¿no? En eh, medicina se está utilizando en esto. Quizá aquí dentro no te explica muy bien, pero todo lo que pasa con un paciente, cuando se le pone un holter, cuando hay una operación, cuando va al médico, se registra en blockchain y la alianza Synaptic, Synaptic Health Alliance. Eh, que agrupa a muchas compañías y ya empieza a haber alguna española, entre ellos permiten compartir información de esta forma segura de los pacientes. El blockchain y COVID-19, te lo estarás preguntando. Bueno, eh, se está pensando, todavía no, pero se está pensando para el seguimiento y distribución de vacunas, desde que la vacuna se produce con un número de lote. Hasta que se inyecta en una persona y se hace seguimiento de la persona. Esto se está planteando con blockchain. Se oye mucho, hay grupos de trabajo, pero también no está puesto en marcha. En educación, que es este ambiente en el que estamos tú y yo ahora mismo. Tienes que saber que el Instituto ISD, que es español, ya certifica sus estudios para algunos programas mediante blockchain. El trabajo a ISDI le llevó un mes y medio. No le llevo más, no le llevo más. Eh, títulos superiores en la Carlos III, asociada a la Hassan II de Marruecos. Eh, ya lo están haciendo también. Lo están haciendo alojados en Azur. Eh, ahí está participando Alastria, que es el organismo español de blockchain. Bueno, hay muchos organismos que ya están metidos en todo esto. Tienes que saber que hay ya ATMs. Te digo ATMs, pero sé que al mundo de blockchain no les gusta que utilice esto, pero son ATMs, o sea, cajeros automáticos que hay en determinados centros comerciales. Donde yo vivo hay un centro comercial que ya lo tienes, que tú puedes operar con tu divisa, con el euro en este caso, pero también puedes operar con Bitcoin. Puedes comprar Bitcoin a partir de un euro. Eh... Esto que es un ATM, porque la tecnología es una ATM, es un cajero automático normal, ellos eh, le están llamando BTM. Te lo digo porque cuando lo veas en tu centro comercial lo vas a ver. ¿no? BTM significa Bitcoin Trade eh, Market. Machine, perdona. Bitcoin Trade Machine. Me vais a preguntar, y me lo preguntáis siempre, me lo preguntan todos. ¿Cómo se puede vulnerar blockchain? Eh, no es fácil, no es nada fácil. ¿eh? Por ejemplo, metiendo un bug en un smart contract. Un smart contract que a la hora de ejecutarse dispare algo dentro de la cadena de bloques. Podría ser que si lo dispara en el último bloque antes de cerrarlo, en el último bloque antes de cerrarlo, pudiera vulnerar. Pero esto es difícil. ¿eh? Cada vez... Se están utilizando menos los monederos electrónicos, que era la forma que había para operar con Bitcoin y otras monedas virtuales de las 20.000 que hay. Tú te descargabas un monedero electrónico, te asignaban dos claves, una pública y una privada, pero cada vez esto se está abandonando más. Se está yendo a las casas de cambio. Que tú te asocias a una casa de cambio y operes con ellos. Yo te recomiendo que si quieres hacerlo, quieres operar con monedas. Eh, con criptomonedas, lo hagas por este último procedimiento que te estoy diciendo. Quítate el monedero, que es peligroso, y vete a la casa de cambio. ¿Y se podría vulnerar blockchain con un ordenador cuántico? Se calcula que un ordenador cuántico, que te voy a dar primero la medida de cómo trabaja un ordenador, un ordenador cuántico. En el mes de noviembre del 2019 un ordenador cuántico de Google consiguió la supremacía sobre los ordenadores tradicionales. Entonces, un trabajo que ya estaba predefinido y medido para hacer con un superordenador de IBM y que uno, un superordenador de IBM tardaría 10.000 años en hacerlo, repito, 10.000 años para que no haya dudas. ¿eh? Eh, el ordenador cuántico en noviembre del 2019 consiguió hacer esta operativa en 200 eh, segundos, es decir, en 3 minutos y 20 segundos. Un ordenador cuántico de los que hoy tenemos, que están todos en fase de investigación, tardaría aproximadamente 3 días y medio en vulnerar blockchain. Pero antes se vería algo. Tendrían que darse la condición de que nadie operase. Es difícil, es difícil. Déjame que te dé algunas cifras. Garner eh, interpreta o cree que el negocio de blockchain, ya no de Bitcoin, eh, de blockchain en el mundo, será superior a los 10.000 millones de dólares USA para el 2022. En el 2025 pasaremos a 170.000 de 10.000. Pasaremos a 176.000 millones de dólares USA. Y ya al 2030 nos iremos a 3.1 billones de dólares USA, que son 3.1 mil millones, no miles de millones como lo tenemos aquí en Europa. En España, ya en el año 2020 se superó, se superó la cifra en tecnología para hacer blockchain. De 120 millones de euros. España, ciertamente que podríamos ir más deprisa, ¿eh? ciertamente que podríamos ir más deprisa, pero bueno, vamos avanzando y se espera que en los próximos cuatro años esta cifra crezca un 50%. Bueno, eh, Ametic, que es la patronal de, de, de tecnología, de las empresas de tecnología española, eh, están muy activos en blockchain y colaboran con Alastria también. Y bueno, las cifras estas, ¿verdad? Pues son así un poquito regulares, ¿no? Dice, hoy un 5% de las empresas españolas, pero claro, un 5%, estoy hablando de número de empresas, no de Producto Interior Bruto, un 5% de las empresas españolas estudian cómo adoptarla y tienen algún proyecto piloto o lo tienen en uso, ¿no? Por ejemplo... Los grandes como Santander, BBVA, como Telefónica ya tienen eh, proyectos de Bitcoin en marcha. Te recomiendo que acudas a este informe que te pongo aquí. Estado del arte de blockchain en la empresa española, de Ametic. Lo tienes en Internet, te lo descargas y es un PDF. Eh, yo no quiero inventar nada, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los beneficios que aporta blockchain? incorporando blockchain a la industria. ¿Cuáles son? Agilidad, agilidad en la ejecución de nuevos procesos digitales. ¿Por qué? En una escala de 0 a 5. ¿eh? ¿Por qué? Porque si todos trabajamos igual, no tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a trabajar. Porque como todos trabajamos igual y todos partimos de las mismas herramientas y las haya gratis, hay ahorro económico. No te quepa la menor duda, mayor seguridad en las transacciones, porque blockchain es inviolable hoy, porque cuando dices blockchain, el usuario eh, se siente seguro, le parece bien. Blockchain es muy simple de utilizar, simplicidad en el registro de procesos y refuerza la seguridad de la identidad digital de los usuarios. Y finalmente, el tema de la tra trazabilidad es importante. O sea, que blockchain incorpora mucha seguridad en la industria y sobre todo, estandariza métodos de trabajo. Y ya después de aquí, son las 19:45 por mi reloj, y lo he conseguido, y he llegado a que podamos entrar en un turno de ruegos y preguntas sin ningún problema. Entonces, Álvaro, tú me dices cómo podemos hacer esto. Pues yo creo que de, de la manera más sencilla y más lógica que es hacer las preguntas, que es eh, abrir la cámara, abrir el micrófono y hacer preguntas. O eh, también, si quieren, a través del chat se puede hacer. He colgado, eh, mientras hablabas, el informe de Ametic del estado del arte en el, en el sí. chat. He puesto el enlace, ¿vale? Para que quien quiera acceder a él pueda acceder. Y eh, lo primero y más importante es eso, por favor aprovechar la oportunidad eh, y hacer preguntas a, a José Antonio. Me tenéis a vuestra disposición. Eh, Juan Quintana. Eh, hola, unas, buenos, buenas tardes. Se me oye, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Sí. Yo tengo una pregunta. Y es, eh, eh, si yo quiero montarme, o sea, al final, si yo quiero montar un negocio con una blockchain o un proceso con una blockchain, mi gran duda es cuánto me cuesta cerrar los bloques. O sea, yo Tengo claro todo el proceso hasta que digo, oye, necesito a alguien o necesito un algoritmo para cerrar el bloque, ¿no? Y ahí sí. me pierdo un poquito, me da la sensación de que eh, los, las blockchain privadas me van a cobrar una especie de alquiler o de servicio, y en las blockchain públicas no sé muy bien si tengo que pagar bitcoins o qué es lo que tengo que hacer. Si ¿Me lo puedes aclarar? Sí, gente... sí, sí. Mira, te cuento cómo tendrías que hacer todo esto. Lo primero que tendrías que hacer es ponerte en contacto con Alastria, que es la organización española que está dirigiendo blockchain. Y entonces ellos te van a decir. Puedes hacer dos cosas. Primero vas a tener que definir tu modelo de negocio y tu modelo de negocio tendrás que ver si creas una calave, o sea, si creas una red pública o privada. Si es una red pública es un poquito más complicada porque vas a tener que cerrar los bloques mediante una prueba de trabajo, un proof of work. Um, si es una privada entre los miembros que participéis decidiréis cómo vais a cerrar. Bueno, Alastria. Te va a decir que utilices Hyperledger, que es el procedimiento que ellos más patrocinan. Pero también tienes herramientas de blockchain gratis en, gratis en, la, en la red. O sea, tú metes descargar blockchain open source y gratis, y te salen unas cuantas. Bien. ¿Por qué? Cuesta tanto cerrar un bloque y es tan caro cerrar un bloque y tienen esos procedimientos tan brutales eh, los mineros de Bitcoin, porque han decidido el método más largo de todos. Porque ahí hay operaciones para aburrir. Va a ser muy difícil que tú tengas tantos bloques como blockchain, como Bitcoin. Fíjate que si Bitcoin empieza un 3 de enero del año 2009, del año 2009 y se va cerrando a un ritmo de un bloque cada 10 minutos, date cuenta la cantidad de bloques que hay ahí. Luego han decidido que la prueba de trabajo para cerrar Bitcoin tiene que ser que 64 bits, estoy por enseñártelo a ver, bueno, que 64 bits, los 30 primeros caracteres van a ser ceros. Entonces ahí... Los mineros entran en unos procesos de iteración, de iteración, de iteración, hasta que consiguen una clave que cierra todo un bloque cuyas 30 primeras posiciones es... son ceros. ¿no? Eh, si tú, en tu procedimiento cerrado, ah, ya te estoy viendo la cara, tu procedimiento cerrado, eh, tú con las personas con las que vais a operar, decides, eres Juan, ¿verdad? Sí, sí, Juan. Decides que otro método que no sea la prueba de trabajo o decides un método eh, que incluya prueba de trabajo, pero no tan complicado como meter 30 ceros. Yo mismo, cuando doy curso, el curso de blockchain, yo lo tengo preparado y yo cierro los bloques. ¿eh? O sea, dentro del curso, una de las actividades es cerrar un bloque con un algoritmo de encriptación que se llama SHA256. Y lo hago con un ordenador muy normalito y tardo cero, encerrar un bloque. O sea que no está tan caro. No está tan caro. No sé si has respondido tu pregunta. Un gusto, por cierto, Juan, tenerte sí, sí. tenerte por aquí. aquí. Conclusión, vete a la Astria y por ahí <laughs> empieza a ver cómo empiezas a hacerlo. Además te reciben. ¿Tenéis más preguntas? ¿Queréis que hagamos hincapié en alguna de las páginas que he pasado deprisa y que veamos alguna de las cosas eh, un poquito más despacio? Bueno, pues si no hay muchas preguntas. Yo creo que, yo creo que es, es una buena idea. Eh... Esa que sobre todo la parte final que ha que sido has un pelín más rápido. Y perdóname porque ahí soy yo el responsable de, de tenerte con el tiempo enganchado. Y por cierto, aviso y te digo, una cosa que se me ha olvidado decir en la presentación de este señor es que es tremendamente irónico, ¿vale? Lo digo porque alguna persona ya me ha escrito diciendo, ¿cómo? Vamos a estar hasta las nueve y media, diez aquí. Que es lo que has dicho en la presentación, y he dicho, no, bueno, por Dios. Eh, eh, es, eh, es, está en el formato habitual, no es, un, no es una masterclass eh, que entra más en clase que, que en la parte de master. Bueno, esto yo lo hago cuando doy clase en la universidad, que doy alguna en la autónoma, en la de Alcalá de Henares, sobre todo, y en alguna escuela de negocios. Los alumnos suelen ser más jóvenes, siempre, siempre suelen ser alumnos ya mayores también, es ¿eh? cierto. No? Y yo les digo, bueno, y, y un día son aproximadamente tres horas o cuatro, no puede ser más, ¿no? y yo les digo bueno pues hoy vamos siete 8 horas espero que nadie se queje ya veréis como siempre por ahí detrás se oye alguien ah, que se queja que se queja pero no hay que quejarse mucho ¿A, a qué a qué traspas te refieres Álvaro y las vemos un poquito más a cómo se cierra un bloque eso es eso voy es a... porque sí voy a compartir pantalla y voy a cerrar un bloque a ver a ver, entonces voy a ver cómo se cierra un bloque. Tengo aquí una que es buena, que lo explica bien. Voy a, voy a enseñaros cómo es una transacción. Y esto, vale. Mirad, dentro de los bloques, dentro de los bloques, dentro de los bloques, voy a sacar el láser. Eh, voy a acabar a las 8, eh, no os preocupéis. Hay un conjunto de transacciones. Hay una cabecera, hay una cola y un conjunto de transacciones. Bueno, vamos a ver cómo es una transacción, cómo es una compra de Bitcoin. Vamos a ver cómo es el registro de nacimiento de un pollo. Vamos a ver cómo se registraría eh, una fotografía del campo de los olivos. tiene cada una de las transacciones esta información. Datos de la propia transacción, origen, quién es el pagador, el destino, quién es el pagado y la clave, porque tienes que saber que cada transacción eh, se cierra con el mismo hash o con el mismo algoritmo que se cerrará luego todo el bloque. O sea que en un bloque hay, eh, si es Bitcoin, son aproximadamente unas mil transacciones. Eh, si era lo de los olivos, había días que con 10 teníamos bastantes y había días que teníamos que meter hasta 20, ¿no? Eh, cada una de las operaciones, cada una de las transacciones de un bloque se cierra con el mismo algoritmo que se va a cerrar después el bloque. Normalmente, y quédate con esto, es SHA 256. Bien, ¿qué me encuentro? Número de transacción. El número secuencial de transacción dentro del bloque. Y el momento en el que se produce esa transacción. Fecha, con hora, minutos y segundos. Y normalmente se llega mucho más allá de minutos y segundos. ¿eh? Décimas. ¿Qué origen? La cuenta del pagador. Eh, la, la cuenta del pagador suele ser eh, una clave. Más la clave de acceso del, del, del pagador. O sea, la cuenta y lo que identifica al pagador. La cuenta es una cuenta de unas 64 posiciones normalmente y mi clave de acceso que me identifica a mi José Antonio Ureta. Eh, en qué bloque, en qué fecha, en qué horas y en qué posición está. Y la cantidad de lo que sea que yo voy a traspasar. El destino, la hash, hash de la cuenta del pagado más la clave de acceso del pagado. Mira, en origen aquí tengo la cuenta del pagador. Es esta misma, pero esta es del pagado. Y clave de acceso del pagador, pero es la clave de acceso del pagado. Y sí que meto toda la descripción de la transacción. Y una vez que ya tengo toda la transacción, a ah, número de la transacción, time, time de la transacción, hash, eh, clave de acceso, eh, bloque en el que está fecha, cantidad, posición, cantidad. Ah, este bloque fecha, hora, minutos, segundos, hash de la posición es de dónde estoy sacando el dinero o de dónde estoy sacando lo que sea para poder pagar. O sea, mira, no me confundas, por favor, el dato de la transacción con todo esto de aquí, que es de dónde sale lo que yo voy a pagar. O sea, cuando yo digo de mi cuenta saca, saca un Bitcoin, tienes que decir de dónde lo sacas y esto lo tienen que validar los mineros. Y dirán, ¿tiene o no tiene ese dinero? El hash de la cuenta del pagado, el clave de acceso de la cuenta del pagado, y se cierra toda la transacción. Y así se cierra un bloque, amigos. Mira. Se deja el bloque, dice, ya, ya llega el momento de cerrar. Y en ese momento se crea un bloque nuevo. Y ahora te voy a contar lo que se hace con el bloque viejo. Y esto es una red eh, blockchain pública. Como puede ser Bitcoin o cualquiera de las 20.000 criptomonedas que hay. Bien, se coloca. José pues Antonio. Sí. Eh, no sé si estás queriendo compartir. Eh, Todo el rato. No, pues ¿no si lo estoy haciendo. No has compartido nada. ¿Qué me dices? Sí. Ahora, Ahora sí, por... Por, favor. por favor. Pues entonces, es que esto es la descripción de una transacción. Eh, ¿me pues puedo rápidamente re, retómanoslo o, 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 o haz un bien? regulatorio. Sí, dale, dale. Vale, vamos a ver, mirad, voy a acabar a las 8 y 5. ¿eh? Una transacción tiene todos estos, estos conjuntos de campos conceptuales: datos de la propia transacción, origen del cual yo voy a pagar y quién es el pagador, destino o a dónde me voy a llevar. Eh, el dinero que voy a pagar o los Bitcoin que voy a pagar o lo que sea, y luego una clave por la cual yo voy a cerrar esa transacción. Entonces, datos de la transacción, número de transacción dentro del bloque. Suele haber normalmente unos mil, unas mil transacciones en cada bloque. La número uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. El momento en el que se ha hecho esa transacción. Timestamp, fecha y hora, minutos y segundos. Y ahora el origen, ¿de dónde voy a pagar yo? Y entonces voy a decir, de un número de cuenta, de una clave que identifica a un pagador, y voy a decir una cantidad. Y este es el campo importante, esta es la clave, este es el importante. Porque yo aquí voy a decir, ¿de qué bloque? Hace 20 bloques, hace mil bloques. ¿De qué bloque voy a sacar este, 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 este importe o este dinero o esta cantidad? ¿En qué fecha se cerró eh, esta operación? ¿A ¿En qué horas, minutos y segundos? ¿Y, en qué, ¿Y con qué hash se cerró esta clave? Se cerró la operación que me permite a mí tener ahí una cantidad de dinero. ¿Me explico o no? Y luego la cantidad. Y desde aquí... Eh, dices a qué cuenta vas a pagar y con qué clave de la cuenta de destino cuentas. Cuando vas a hacer esta operación, un minero va a comprobar que tú en ese bloque, hace 500 bloques, en aquella fecha, en aquellas horas, minutos y segundos, y con aquella clave, tienes esta cantidad para poder hacer esta operación. Porque antes de hacer la operación, un minero va a decir que está de acuerdo y todo lo demás también. Y cuando ya han dado el OK a una transacción, se cierra toda la transacción y se mete en el bloque. Bueno, vamos a hablar de Bitcoin. Imaginar que ya he cerrado mil operaciones. Venga, llega el momento de cerrar un bloque. ¿Cómo se cierra? Lo primero es que hay que colocar toda la información del bloque que se quiere cerrar. Imagínate un JSON, imagínate un documento Word. ¿eh? Y se pone el hash del bloque anterior. O sea, en el bloque yo, que yo voy a cerrar hoy, ahora mismo, ya viene la clave del bloque anterior. Por eso blockchain, bloque chain, cadena. Cada minero, imagínate que hay 100 mineros. Imagínate, acompáñame con este supuesto. Que hay 100 mineros aquí. Y es una, es una red pública. Entonces. Cada minero pone su premio, el premio que se ha pactado, y así es como se crean nuevos Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Que se ha pactado que se le va a dar a ese minero por cerrar. Se meten todas las transacciones y atención, hay un campito aquí que se llama nonce. Y el nonce es un campo al que tú le vas asignando números. Se van aplicando números aleatorios al nonce, ¿ves? Aquí nos metemos en una iteración. Se llama la función hash, que suele ser hash 256, y se ve si el resultado de la función hash cumple la confianza. En el caso de Bitcoin, de las 64 posiciones, para cerrar ese bloque, las 30 primeras tienen que ser cero. ¿No son las 30 primeras cero? Venga, se sigue iterando, pa, 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 se sigue iterando, se sigue iterando, se sigue iterando. Hasta que un minero dice, eh, que lo he conseguido. Aunque si ese minero dice que lo ha conseguido, todos los demás mineros siguen con sus procesos de minar, por si acaso no es verdad. Por si acaso no es verdad. Y, para la, y paralelamente comprueban que el nonce que ha cerrado el bloque produce la confianza y que todo es correcto. Si todo es correcto, se acepta por todos el bloque. Se añade a la cadena de bloques, se distribuye a toda la comunidad y se le da el premio al minero. ¿Me explico? Pero mientras todo esto pasaba, acuérdate que yo te decía, se crea un bloque nuevo y paralelamente se sigue operando y generando nuevas transacciones. Es un no parar. Es un no parar. Entonces aquí ahora pasaríamos al caso práctico, donde yo me tengo preparado una cadena de bloques y las vamos cerrando con el algoritmo SHA 256. Y no sé si me he explicado. Dejo de compartir. Sí, sí. ¿Por qué el algoritmo SHA 256? ¿Hay más algoritmos? ¿Es el algoritmo hay más, hay, que se hay gestiona más. de manera mucho más...? ¿Pero tiene algún tipo de virtud por encima de otros? Lo digo porque... Eh, hay, hay, hay varios algoritmos que te permiten hacer esto, pero el más utilizado, el que es más estándar, es el, el, el SHA -256. 256. Mira, yo ahora mismo de memoria te puedo decir que quizá yo conozco 30. Si yo conozco 30, al menos debe haber 100. Pero el más utilizado es el SHA256. Eh, si ya no estuviéramos fuera de tiempo, os lo enseñaría funcionando para que os hagáis una idea bien de cómo funciona. Pero ya hemos llegado al final. <laughs> muy bien, muy bien. Así dejamos con la miel en los labios para hacer una segunda edición. La posibilidad de eh, comenzar a hacer algo práctico con blockchain. Eh, sí, yo creo que, que para, para el formato Píldora es, es perfecto, eh, José Antonio. Eh, y de hecho, así me da pie a, a invitarte claramente a que ese caso práctico lo hagamos un día aquí. Como, como, como se suele decir, con nos, hagamos un hands-on en blockchain sí. y eh, nos pongamos a, a hacer un poco todo el proceso. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. Normalmente ahora cuando voy a empezar a, a despedir al, al ponente es cuando salta una pregunta en el chat. Eh, gracias, Juan. Eh, como te he dicho, un placer, un placer verte. Y, y la verdad es que ese es el objetivo de, de estos webinars. Hacer de una temática algo práctico, algo claro y que se entienda toda la proyección que tiene. Entonces, como bien te ha dicho Juan, eh, objetivo cumplido. Eh, José Antonio. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este, este rato con nosotros, esta hora de, de conocimiento, esta píldora técnica. A todos vosotros, muchas gracias por, por acompañarnos. ¿Tienes por ahí algún aplauso? Claro que sí. No vamos gracias. A, me apunto yo también al, al aplauso. Muchas gracias. Y yo os aplaudo a todos vosotros porque habéis tenido mucha paciencia. ¿Ves? Eh, sí, señor. Va, 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 Vamos a llenar la, la, la pantalla de aplausos. No, en serio, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por formar parte, como siempre, de, de, de este momento de, de preocupación, de conocimiento, que para Envite School es un, es un gusto poder organizar con profesionales como, como el de hoy. Y eh, te dejo a ti también un, un momento también para que te despidas de, de todos ellos. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Blockchain no es una moda. Blockchain ha venido a quedarse. Hay muchas empresas que ya están metidos en todo, en todo esto. Eh, sí que oiréis hablar de a detractores, pero es porque no, no lo conoce muy bien. Tenían que haber estado hoy con nosotros esta hora y seguramente ya saldrían no detractores. Seguro. Muchísimas gracias, José Antonio, por. por... Por este momento de conocimiento y acercarnos al blockchain. Y a todos vosotros, nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Y cualquier cosa que, que sepáis, o sea que dudéis, tenéis, os he dejado el enlace de, de nuestro eh, director de, de información y de misiones. Y, y un placer. Nos vemos en el siguiente webinar y, y cuidaros mucho. Mucha salud para todos. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós.